Streisand. La clave de la escuela es 15-0-0-0-82-Y. Vamos a realizar la actividad de valores y derechos humanos con la estrategia aplicándola del programa de Movie Maker. Como primer paso, vamos a realizar nuestro correo electrónico, el email, para que los alumnos puedan buscar, seleccionar imágenes y poderlas guardar en su memoria para de esta manera trasladarnos al programa de Movie Maker y realizar el video correspondiente. El objetivo de esta aplicación de la estrategia de Movie Maker es con el propósito de que el alumno investigue los recursos informáticos y los pueda aplicar en el aula de clases. Esto va a llevar el beneficio de fortalecer los conocimientos y las clases transmitidas por televisión. Están explorando una página de Word donde ellos van a desarrollar las habilidades, los conocimientos para meter tamaños de fuente, colores, fondos, estilo. Ellos exploran mis documentos para trasladarse a formar, a crear una nueva carpeta. Los alumnos están llevando a cabo la introducción de datos personales para la creación de su correo electrónico. El correo electrónico lo van a querer para todo lo que se ve en internet. Los alumnos, mientras unos están buscando imágenes, otros están participando Barbra Streisand. Para poder guardarlas en mis imágenes en el CPU de la computadora, otros alumnos están casualmente introduciéndose en el programa de movimiento para poder llevar a cabo poco a poco la introducción de imágenes para posteriormente el Movie Maker le van a integrar, le van a insertar títulos, le van a insertar títulos . Tenemos imágenes de compartir. Tenemos más imágenes. Estamos realizando la actividad de Movie Maker. Ya nos fuimos al inicio. Nos fuimos a todos los programas. Abrimos Windows Movie Maker para poder insertar las imágenes y empezar a crear el video. Todos están trabajando sobre lo mismo. Todos están abriendo Windows Movie Maker. Todos estamos en Windows Movie Maker. ¿De acuerdo? Todos estamos. Ya importamos imágenes. Posteriormente, ¿qué hicimos? ¿Alguien se acuerda qué hicimos? ¿Alguien se acuerda qué hicimos? Arrastrar las imágenes del reto. Posteriormente nos fuimos
necesitas para que creamos? Personalmente creamos los círculos para ponérselos a las imágenes. Ya podemos estar y lo podemos poner antes, después o sobre la imagen. ¿De acuerdo? Ya que está todo elaborado, continuamos con el siguiente paso. Elaboración de nuestra presentación y ahora lo que vamos a hacer es importar audio o música. Este audio lo vamos a extraer de nuestra memoria USB o de la computadora del CPU, ¿verdad? Para arrastrarlo donde está casualmente y nos dice audio y música. Ahí vamos a arrastrar nuestro audio para completar la presentación de las diapositivas.